Muy buenas amantes del cromo. Hoy traemos al canal esta Megatin Adrenalin XL que vamos a abrir en breve y que trae 60 cartas más 3 ediciones limitadas. Solo que me ha impactado y por eso he comprado esta cajita, porque bueno, las 3 ediciones limitadas que nos pueden salir son bastante bonitas. Ahí podéis ver los 10 paquetes con las 3 limitadas. Todo ello venido de Alemania. En esta colección no se puede encontrar aquí en España. Y la traigo aquí al canal para todos vosotros que la degustéis, si queréis. Bueno. Vamos a abrir ya lo que es el cartoncito. Ahí está el cartón por ahí. Y la cajita que es bastante grande. Bastante grande de Panini. FIFA 365 Adrenalin XL. Está descentrado así. No sé. Un poquito raro. Aquí lo que es el símbolo descentrado. Y la cajita pues no tiene mucho más. Caja metálica, como les gusta a los de Panini y a los de Top, que nos llenan de cajas metálicas. Aquí están las ediciones limitadas, que la veremos al final. Y los 10 paquetitos que vamos a ir abriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Vienen bien. Estaría bueno, ¿no? Que ahora contara de menos o de más. Pues nada, vamos a ir abriendo los paquetitos y ya sabéis, dejar un like aquí si os gusta esta colección FIFA 365 2022 Adrenalin XL y sacaremos más vídeos de esta colección. Venga, vamos a abrirlo con un poquito de delicadeza, con unas tijeritas por aquí. Ahí está. A ver qué nos sale. Bueno, colección atípica. Yo os digo, salen unos clubs que, bueno, pues por ejemplo sale el antiguo Videoton, que es un conjunto noruego. Y por ejemplo sale Boca Juniors y River Plate. Y luego también salen selecciones y mezclados con los clubs, ¿no? Bueno, un poquito atípica. Ya lo veréis. Aquí está Marcos Rojo de Boca Juniors. Tenemos por aquí. Estos son básicas, ¿vale? Dusan Tadic del Ajax. Tenemos a Paulo Dybala de la Juventus de Turín. Y primer jugador español que nos sale por aquí del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. A ver, las dos brillantitas. Alejo. Mira, pues otro de club español, digamos. Ahí está Stefan Savic, Titán. Vamos a ir apartando las brillantitas por ahí. Y Thorgan Hazard, mira, ya he visto por aquí. Ya veis por aquí que es de la selección belga. Internacional Star, Thorgan Hazard. El hermanísimo. Vale. Vamos por ahí. A basiquillas. Pondremos bastante retiradas por aquí. Porque su diseño es muy normalillo. Y bueno, ya habéis visto los brillitos que tiene esta colección Adrenalin XL FIFA 365. Que algunas guapas, algunas guapas, algunas cartas están muy, muy guapas. Venga, vamos con escudito del AC Milán. Ahí está. Tenemos a Thomas Müller del Bayern Múnich. Georgios Masouras de Olympiacos, Daley Blind del Ajax y por aquí las dos especiales y Alejo sale una Magician de Nicolò Varela de Italia y Ciro Immobile también International Star con la selección italiana campeona de la Eurocopa 2021. Nos empeñan en 2020.
Si el año de 2021, ¿por qué no le cambias el nombre? Cosa de patrocinios y de historias, ¿no? Bueno. Tercer sobrecito, Lautaro Martínez del Inter, Jan Oblak del Atlético de Madrid, Giovanni Reina del Borussia Dortmund, Rubén Díaz del Manchester City y tenemos dos brillantitas por aquí, que serán Álvaro Morata, Game Changer, ahí está el español de la Juve, primer Game Changer que nos sale, y Ilkay Gundogan, Fan Favorite, 2016. 2016 yo creo que es la entrada al equipo, ¿no? El año que fichó por el City. Creo que sí, que será eso. Pues nada, primer fan favorite por aquí. Apartamos los paquetes y la ponemos por ahí. Cartas muy, muy brillantitas, muy brilli. Vamos con la siguiente, el siguiente sobrecito. Ahí podéis, bueno, ahora lo vemos en el siguiente sobre, porque estos son un poco atípicos, estos sobres, y ya lo veréis. Por aquí tenemos a Ismael Benacer, del Milan, tenemos el escudo del Atlético de Madrid, Nemanja Nikolić, este es el Fenerbahçe, que es el antiguo Idotón, el que os había dicho al principio del vídeo. Y jugador de fútbol con Barcelona, Clement Lenglet. Ahí están todos básicos que ponemos por aquí. Y alejo Dominator Messi, Lionel Messi, no sale Messi, del Fútbol Club Barcelona. Buena carta esta. Última carta de Messi con el Fútbol Club Barcelona. Aquí la podéis ver. Y nos sale Eden Hazard. Antes ha salido Thorgan, ahora Eden con International Star. Thorgan, ya tenemos los dos en International Star, Eden Hazard y Thorgan Hazard. Pues ahí está, primera carta de las buenas buenas. Ahí está Lionel Messi con sus últimas apariciones con el Fútbol Club Barcelona. Bueno, vamos a ver lo que habíamos dicho antes. El sobre pone que no se vende individualmente, no for individual sale. Vale, eso es lo que tiene de particular y podéis ver cómo es la colección, que son 378 cartas totales. Bueno, parece que salen 8 Top Master, que son una en 14 paquetes, no está mal. La Invencible, que sale una en 50 paquetes. Y bueno, luego la Gold, Power, Fans, todas estas que nos están saliendo. Tiene Special Card, tiene 198, ni más ni menos. Son bastantes para solo 160 básicas. O sea que si queréis hacer la colección, os vais a llenar de básicos fijo, fijo, fijo. Bueno, de momento yo no tengo ningún repi. De momento. Dicho esto, pues seguro saldrá alguno. Bueno, ahí está la foto de carné, más que nada, ¿sí? de Rodri con el Manchester City. Vende Guz Boya, el húngaro del Fenerbahçe, antiguo Videoton. Es que a mí me suena mejor Videoton, no sé. Vale, Marandé Ter Stegen de Fútbol Club Barcelona y Tiquiño Suárez de Olympiacos. A ver, las brillantitas que son Alejo. Titan, Manuel Neuer, el alemán, y Federico Chiesa, International Star, otro International Star de Italia, y es Chiesa. Y por aquí Neuer, le pondremos aquí, que no había salido ningún Titan todavía. Venga, otro sobrecillo, vamos a ir abriendo ya sin tijera, dándole un poquito de vida, que se nos va el vídeo a 15 minutos por lo menos. Bueno, pues aquí está su forma básica, la de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. Tenemos a Agustín Rossi del Boca Juniors, Ryan Gravenberg del Ajax y Thorgan Hazard con el Borussia Dortmund, básico también. Y tenemos por aquí a Aaron Wan-Bissaka, Magician,
con el Manchester United. Y fan favorite Marcelo Brozovic 2015, que será el año que se ha fichado por este equipo, por el Inter. Vamos. Con otro sobrecito más. Estamos abriendo la nueva colección Adrenaline. Bueno, nueva. Ya lleva unos cuantas semanas para comprar fuera de nuestras fronteras. Aquí está escudo de la Juventus, Sadio Mané, con el Liverpool, Paul Pogba, con el Manchester United, Stefan de Vrij con el Inter de Milán y las dos brillantitas que serán, pues, Joao Félix, Game Changer, otro Game Changer que nos sale. Y tenemos al portero del Inter de Milán, Samir Handanovic, que lleva en el equipo desde 2012. Bueno, bastante tiempo. Esta muradita me gusta bastante, ¿eh? Ese color que será de los porteros, centrocampistas, defensas y delanteros, para clasificarlo según su demarcación. Venga, pues últimos tres sobres ya. Últimos tres sobres. Nos sale por aquí Lewandowski, Bayern de Múnich, Madi Cámara, Olympiacos, del Real Madrid nos sale Casemiro, teammate, Lucas Hernández, teammate, bueno, todos los basiquillos, teammate, es tontería decirlo, pero bueno, ahí está, y Alejo, Dominator, Nemanja Nikolić, del Fenerbahçe, Dominator, que se había salido Messi por aquí, y Harry Kane, International Star, otro de selecciones, ahí está. Otra selección, Inglaterra, debe salir Italia y Bélgica, y también ahora sale Inglaterra. Vale. Vamos a agruparlos ahí un poco. Y las dos últimas. Sale por aquí el jovencísimo Phil Foden con el Manchester City. El Manchester United, su escudito, Lucas Paquetá, del Olympique de Lyon, del Palmeiras, Renan, otro de los equipos que incluye esta colección, el Palmeiras, y los dos brillantitos que son... Oye, pues mira, no está nada mal, no está nada mal, una Top Master, y es Trent Alexander-Arnold con el Liverpool, ahí está. Primera Top Master que nos sale por aquí. Y es la de Trent Alexander-Arnold, el jugador inglés del Liverpool. Y nos sale también por aquí Fan Favorite. Bueno, esta la ponemos... No sé por dónde ponerla. Ya, no tengo mucho sitio. Venga, pues apartamos los básicos ahora. Jordi Alba, Fan Favorite, con ese fondo en rojo. Con el FC Barcelona, desde 2012. Está Jordi Alba en el FC Barcelona. Vamos a poner los básicos por aquí abajo. Y por aquí, la pedazo de carta que está guapísima. Top Master, Trent Alexander-Arnold. Venga. El último sobre. Ahí está. Antoine Griezmann, una de sus últimas fotos con el FC Barcelona también. Ahí está. Anthony con el Ajax. Simon Kjær con el Milan. Creo que me ha salido Simon Kjær, no me acuerdo muy bien. Luis Suárez con el Atlético de Madrid. Y las dos que no son básicas serán Sebastián Villa, Game Changer, del Boca Junior. Y tenemos a Bernardo Silva, fan favorite, del Manchester City. Bueno, pues fan favorite bastantes. Cargadito de fan favorite. Vamos ya con 5 y 2 del City. Y vamos a destapar ya las ediciones limitadas que tenemos por aquí. Esta viene un poquito tocada, qué pena. Un poquito tocada esa segunda carta. Y... vemos que es Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Este chaval pues es bastante, bastante bueno. Y pues mira, ahí está. Con edición limitada ya y todo. Tenemos también a Antoine Griezmann, que nos acaba de salir.
el básico. Pues mira, la edición limitada de Antoine. Y, ¡oh! El gran Zlatan Ibrahimovic. Ahí está, el gran Zlatan Ibrahimovic con el Milan. Ah, esta sí que me ha gustado. Sí, señor. Gran limitada de Zlatan Ibrahimovic, creyéndose el dios. Ahí está, con los brazos ahí en cruz. Pues nada, así nos ha quedado la mesita con todo este taco de básicas y todas estas especiales, que ya sabéis que hay más especiales que básicas en esta colección, o sea que hay que tener mucho cuidadito para poder tenerlas todas, un poquito complicado. Vale, pues colección FIFA 3 y 5 ADN XL que abrimos en el canal y que ya veremos a ver cuántos likes tenemos y seguiremos haciendo vídeos. Venga, un saludito chicos y adiós.